la presencia del Jardín de Punilla también en esta FIT 2018, el intendente de la localidad de Villajardino, su secretaria de Turismo. Alina, Omar, ¿cómo le va, Alina? Muy bien, Sergio. Felices de estar en una nueva edición de FIT. En esta oportunidad, bueno, trayendo a nuestra localidad con todas nuestras propuestas. Omar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le tenemos que decir a la gente, ¿no? Todo este ruido es porque estamos justamente en el día donde la FIT abre sus puertas también al público en general. ¿Cómo está? Sí, gracias, Sergio. Bueno, muy feliz, la verdad que también trayendo nuestra localidad aquí a FIT, unos lugares donde tenemos que vender nuestro producto. Nosotros feliz con Alina porque, bueno, todo el trabajo del año nosotros los traemos aquí, lo volcamos aquí, pero yo creo que también hay que decirlo, como todos los años, Sergio, único medio de Punilla, usted aquí presente, para nosotros un honor. Lo hablamos recién también con Alina, que estar aquí, y bueno, nosotros seguimos apostando también con el trabajo que se hace diariamente en la Secretaría de Turismo para este año captar la mayor cantidad de turismo. Sabemos que va a ser un año que la gente no va a salir mucho fuera del país. Así que bueno, yo muy feliz también por el trabajo de la secretaria de Turismo, Alina, que está haciendo un trabajo impecable realmente, y los resultados los estamos viendo no solamente en todos los espectáculos que está haciendo, sino también la convocatoria de turismo que tenemos día a día en el pueblo. Para la gente que te está viendo, Alina, por televisión, tal vez la gente que no sea de Punilla, ¿qué brinda Villajardino para todo el público y para todos los turistas del verano que se viene? Bueno, Villajardino es una localidad para disfrutar todo el año, realmente es eso, se disfruta, se vive en familia. Es una localidad que tiene mucha paz, tranquilidad, belleza en sus paisajes. Tenemos, bueno, desde ya sierras, nuestro camino de los artesanos que nos caracterizan, donde podemos encontrar productos locales hechos por artesanos, plantas nativas. Se puede alojar allí también, por supuesto comer unas deliciosas tortas. Realmente es una localidad que enamora. A continuación vamos a estar presentando con una clase con Gaby del Río, también con la localidad de La Cumbre, en donde vamos a estar presentando nuestra repostería. Así que bueno, esperamos a todos. ¿El intendente va a cocinar algo también? ¿Nos vas a cocinar algo, Omar? Sí, vamos, no sé qué vamos a inventar, pero bueno, yo creo que sí, vamos a estar haciendo algo de cocina acá para la degustación de la gente acá. Así que bueno, esperemos que les guste y realmente vuelvo a repetirlo, feliz que Jardino estén en este gran evento que FIT, a la par de cualquier otra localidad. Así que gracias, Sergio, por estar y gracias al trabajo de Alina, porque a veces uno muestra solamente el producto final que es para la foto o un reportaje, pero es todo un trabajo que se hace todo el año y nosotros vemos los resultados realmente. Aprovecho para preguntarle, intendente, y la última, pasó solamente hace unos días este multitudinario evento de las fiestas patronales. ¿Se puede hacer ya un balance del mismo? Sí, totalmente, Sergio. Una de las fiestas más convocantes en los últimos años de Villajardino. La verdad que nos sorprendimos solamente porque cayó el día lunes, estaba un lleno total, los tres días de una gran fiesta. Y lo más importante de esto, que los tres días no hubo ningún problema tampoco. Entonces nosotros también nos llena de satisfacción que cada persona que vino volvió a su domicilio sano y salvo, tranquilo, vio un buen espectáculo, pudo consumir con precios muy accesibles para el momento de estar en la carpa. Así que yo creo que esto también me preocupa, porque el otro año tenemos que redoblar más esfuerzo todavía, pero realmente feliz no solamente a uno mismo, a todo el trabajo que se hizo de los funcionarios, un trabajo excelente todo un año realmente. Felicitaciones nuevamente. Agrego, Sergio, que comprobamos, es un evento que impacta turísticamente de manera muy positiva, medimos un 70% de ocupación, teniendo en cuenta que es temporada baja para otras localidades. Para nosotros, bueno, logra posicionarnos, así que bueno, felices con estos resultados. Felicitarlo y saludos para León también, ¿eh? Esta vez no lo trajimos. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Sergio, muy amable. También para redes sociales, que nos puedan...